Buenas tardes a todo el mundo, son las 5 en punto, creo que empezamos just on time. Y para empezar esta reunión, pues primero va a intervenir a Ana Martín. Muy buenas a todas y a todos. Justo a tiempo empezamos un encuentro REMED más, esta vez dedicado a un tema que estamos deseosos de tratar, que cada vez coge más impulso y que creemos que es un buen momento para empezar a lanzarlo desde aquí, desde REMED, el tema de la inteligencia artificial en el contexto de los museos y las instituciones museísticas o culturales. Desde luego que esto está pegando un vuelco interesante. Hay muchos debates en este tema y queremos contextualizarlo en el tema que nos interesa aquí. Yo voy a estar ahora 1 minuto, 2 minutos hablando brevemente sobre las novedades de REMED. Para los que no me conozcáis, que sea la primera vez que habéis venido, soy Ana Martí, la codirectora de REMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales que organiza este encuentro. REMED surge durante la pandemia. A día de hoy ya tenemos 1.200 asociados de España y América Latina y organizamos estos encuentros periódicamente. Respecto a las novedades, temas candentes que tenemos en la red de REMED, deciros que tenemos una página web nueva a la cual podéis acceder ahora y consultar todas las novedades, porque, por ejemplo, hemos metido ya en la propia web los vídeos de los encuentros anteriores que hemos realizado pues, sobre realidad aumentada, vídeos en directo en redes sociales, temas de videojuegos. Todo en el contexto de los museos y podéis encontrarlo ahí en nuestra web. Tenemos esta parte ya más de repositorio y también algunos temas más que están ahí metidos y volcados. Hemos aprovechado, muchas gracias a Alba, que nos ha hecho esta página. Y bueno, interesante, importante, os dijimos que hoy teníamos una novedad, tenemos una primicia que contaros desde el equipo de coordinación de REMED y es que ya tenemos al definitivo CIMED Viajero. Lanzamos una convocatoria, no sé si estabais al tanto, pero el CIMED de 2023 lo realizaremos el 15 de diciembre en el Museo Guggenheim de Bilbao. Lanzamos una convocatoria abierta para los años impares en los que no se realizaba el Congreso CIMED, que es un congreso bienal. Pues en los años impares donde no se realizaba, hacerlo itinerante, que pudiera ir a diferentes sitios que fuera de Valencia, que es donde se realiza el Congreso CIMED, el principal que realizamos aquí. Entonces, bueno, tenemos la primicia de contaros la notición de que este año lo vamos a hacer allí en Bilbao y con un museo como el Guggenheim, que nos acoge para este primer kickoff, un empujón así importante. Y en el que esperamos que podáis venir todos y todas. En breve os daremos más información sobre los ponentes de esta jornada y algunos detalles más, pero bueno, ir reservando la fecha en vuestros calendarios y los que podáis acercaros allí al norte para verlo. Será un congreso híbrido, como siempre, presencial y online. Y en vez de, como es una jornada, será de una jornada, a diferencia del CIMED que sea bienal. Última novedad, el equipo de coordinación de REMED se amplía. Hemos hecho una convocatoria también para ampliarlo a nuevos coordinadores y hemos aceptado, bueno, estamos en el periodo de aceptación de 7 nuevos socios, miembros más en el propio equipo de coordinación. Durante la semana que viene iremos avisando a estos elegidos de alguna manera, que estamos súper agradecidos porque la convocatoria ha sido aplastante, o sea, se ha presentado un montón de gente y estamos emocionados de ver el interés que hay por colaborar con esta red, con lo cual es algo que crece y toda ayuda es buena, pero bueno, somos un equipo en la actualidad de 13 personas, decidimos ampliarlo más, en un principio íbamos a ampliarlo a 3, 4 personas más y hemos ampliado a 7 porque no queríamos dejar a mucha gente fuera y era muy interesante. Y bueno, en breve os anunciaremos quiénes son esas 7 personas y nos pondremos a trabajar. Y bueno, ya vamos con el encuentro de hoy, que sobre inteligencia artificial en museos, retos y oportunidades, que va a dirigir y moderar mi compañero Adolfo Muñoz, de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia también.
Vamos a tratar temas como los avances de la tecnología en la inteligencia artificial, las implicaciones que puede tener a las instituciones de museos y el impacto en temas pues, de digitalización de colecciones, análisis de sentimiento, el potencial, por ejemplo, que pueda tener los chatbots, etcétera, etcétera. Para ello, pues hemos traído a Javier Pantoja, que es miembro del Comité Científico del Congreso CIMED, junto a Adolfo Muñoz también, y es el director del área digital del Museo del Prado. También tenemos a Ana Marcos, que es artista visual y cofundadora del colectivo 3D Interactivo. Greta Mecina, que es la project manager de Ask Mona, una empresa francesa que lleva temas de digitalización en museos y temas de inteligencia artificial enfocadas a comunicación. Y Adolfo Muñoz, que es el codirector del Hub de Museología Experimental, HUM, en la Universidad Politécnica de Valencia, y también es miembro cofundador de lo que es la red de Remed. Entonces, Adolfo, te dejo con... Sí, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Agradecimientos a todo lo que es el comité, sobre todo también a Marta por la coordinación del evento, Marta Peinador, y bueno, a toda la gente que está colaborando para hacer estos encuentros. Yo quiero hacer un encuentro que sea dinámico. En este sentido, voy a pedir a los participantes que se presenten en poco tiempo, en unos 5 minutillos o así, y esa presentación que sirva sobre todo como una primera aproximación de cómo estáis utilizando la inteligencia artificial dentro de cada uno de vuestros subsectores de alguna forma, porque hemos intentado traer gente que venga justamente, yo soy de universidad, Javier es de museo, representa museos, Ana que viene del tema más artístico, ¿no? De alguna forma, y Greta que es más de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que es un scope bastante completo, y lo que me gustaría saber primero es ¿cómo estáis utilizando esta tecnología y cómo la conocisteis por primera vez, ¿no? ¿Quién empieza? Greta, ¿empiezas tú? Buenas tardes. ¿Puedo empezar con la presentación? ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, claro. Ok, vale. Hola a todos, soy Greta de Ask Mona, soy Project Manager de Ask Mona, una startup francesa que trabaja con las instituciones culturales e inteligencia artificial. Y en estos 6 años colaboramos con más de 100 instituciones culturales en diferentes países para poner justamente la inteligencia artificial al servicio de estas instituciones culturales. Voy a hacerle una breve presentación de la empresa y de lo que hacemos. Entonces, nuestra visión es que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y que los profesionales del sector cultural pueden utilizar para cumplir con sus necesidades. Y ese es nuestro enfoque en Ask Mona, comprender estas necesidades y explotar la inteligencia artificial para cumplir con ellas, haciendo ahorrar tiempo a los equipos de profesionales y a mejorando la experiencia de los visitantes en toda la fase de la visita. Y por hacer esto, acompañamos a los visitantes y los equipos antes, durante y después de la visita. Entonces, nuestra misión antes de la visita es reducir la cantidad de visitantes que no acuden porque no pueden encontrar respuestas a sus preguntas. Y aquí el objetivo no es reemplazar a los humanos con la inteligencia artificial, sino valorar las capacidades humanas, permitiendo ese ahorro de tiempo y a los equipos de enfocarse en tareas de mayor valor añadido. Y por ejemplo, por nuestro cliente Parque Arqueológico del Coliseo de Roma, trabajamos junto con nuestro socio Maquinería para crear un chatbot multilenguas que puede responder a todas las preguntas sobre este lugar que es grande y complejo, aliviando la carga de los equipos. Y nuestro objetivo aquí no es solo responder a las preguntas de los visitantes, sino también invitar y atraer a la gente a visitar la institución cultural. Y es por esto que decidimos crear y creamos un personaje llamado Nero, que tiene su propia personalidad, sus chistes y su historia, y que puede enriquecer la experiencia del visitante antes de la visita con estos elementos. Durante la visita hemos también
ideado un asistente conversacional que va acompañando los visitantes en el descubrimiento de las colecciones y también aquí va a enriquecer las experiencias. Por ejemplo, para la exposición Naples a París del Museo del Louvre, creamos una experiencia para los niños y los acompañantes que permite tomar en foto las obras de arte y descubrirlas de forma personalizada gracias al chatbot y a la inteligencia artificial. Y es aquí que comprendemos cómo la relación con el contenido cambia y ya no estamos bloqueados con un único contenido para todos, sino que gracias a la inteligencia artificial podemos proponer un contenido personalizado a cada uno de los visitantes, a cada uno de los usuarios. Y es en esta dirección que estamos trabajando para ofrecer una experiencia que aún más personalizada gracias a un chatbot que permite conversar con las obras de arte directamente y controlando el contenido. De la fuente de datos. Y para seguir de este paso, después de la visita, continuamos a acompañar los visitantes gracias a unos souvenirs conectados con la inteligencia artificial que creamos que permiten conversar con un personaje histórico, famoso o emblemático simplemente escaneando un QR code. Y decidimos seguir esta ruta porque nos dimos cuenta que los museos quieren continuar la experiencia de visita y fidelizar aún más los visitantes, pero que a veces no hay la justa manera para hacer esto. Y entonces proponer un souvenir que está conectado y que es híbrido entre el aspecto físico del souvenir, el magneto, y la experiencia digital. Y esto es un pequeño, estos son los pequeños magnetos, y esta es la experiencia conversacional, y en práctica lo que pasa es que gracias al magneto, el usuario puede escanear este QR code y acceder a un chatbot de conversación con los personajes históricos. Y eso es todo de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Greta. Ha sido prácticamente 4 minutos y medio. Perfecto. Pues pasamos, si queréis. Tengo muchísimas preguntas, pero me estoy mordiendo la lengua para justamente hacer lo que hemos dicho, de unas pequeñas presentaciones y luego ya entrar a trapo con las cuestiones, ¿no? Javier, si quieres intervenir tú ahora. Micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Javier Pantoja, como antes me habéis presentado. Un saludo a todos. Y desde aquí del Museo del Prado. Bueno, en el Museo del Prado llevamos ya unos años trabajando con IA, ¿no? A raíz del proyecto de la web semántica que realizamos a partir del 2016, en los últimos años, antes en el año 2018-2019, sacamos nuestro primer proyecto puramente de lo que ahora mismo será un tipo de IA, ¿no? Que es la NLU, ¿no? El Natural Language Understanding. Y bueno, y lo hicimos con una idea muy clara, ¿no? O sea, sobre los textos de las fichas de las obras de la colección publicadas en el Museo del Prado. Pasamos una herramienta de NLU, herramienta que leyó todos nuestros textos explicativos, ¿no? Y empezó a encontrar entidades y conceptos en esos textos, ¿no? O sea, el proceso que está publicado, ¿no? En la lectura aumentada en el Prado, ¿no? Creo que fue un proceso muy interesante, ¿no? Eso también nos permitió no hacer un proyecto solo de inteligencia artificial, ¿no? Sino hacer un proyecto ya más de link en data, ¿no? Y pasarlo también partiendo de la web semántica, hacer IA sobre NLU, luego pasar a LinkedIn Data y enlazar las entidades con Wikidata y con Wikipedia, ¿no? Y nos permitió no solo una lectura aumentada de los textos de las colecciones, que se ha comentado aquí antes, ¿no? Una cuestión muy sencilla, ¿no? De que evidentemente nos dimos cuenta que muchos de los textos de las fichas de obra nuestros usuarios no los entendían, ¿no? No sabían, a lo mejor,
¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de un tratadista del barroco, ¿no? ¿Qué es un tratadista, ¿no? ¿O qué es un o qué es un tiento, ¿no? O incluso palabras muy concretas de autores y tal. Y entonces, pues, buscamos la forma de que esos textos estuvieran linkados, ¿no? Y que estuviesen con información. Claro, para esto y para lo que nos sirvió la IA, por supuesto, fue para no tener que tener, porque era imposible tener a 20 documentalistas solo trabajando en el museo para un proyecto así, ¿no? Entonces, con la IA descubrimos todas las entidades y solo hubo que revisarlas, evidentemente, ¿no? No es lo mismo que descubrirlas y publicarlas, ¿no? Esto después nos llevaba a un proyecto que vino de este, ¿no? Como por ejemplo es la línea del tiempo y que está muy relacionado, ¿no? Porque bueno, es más de LinkedIn Data, pero bueno, parte de un proyecto de IA. Y por ahí empezamos en 2018, 2019 a trabajar en IA, ¿no? Ahora mismo, en proyectos que surgirán en breve, estamos con la misma idea, ¿no? Pero ya no solo en textos, sino sobre las imágenes. Es decir, identificar objetos en las obras de la colección del museo automáticamente, ¿no? Y no solo objetos, sino también iconográficamente, personas, bueno, pues toda la iconografía de una obra y que nos permita inferir, y estamos en un proyecto piloto que ya se presentará cuando se pueda, estamos terminándolo, inferir esto, ¿no? Inferir temáticas, ¿no? Y también, es el otro tema en el que estamos trabajando también a medio plazo, es un chatbox, ¿no? Un chatbox para ayudar y que ya estamos trabajando en ello, para ayudar a nuestros visitantes no solo a encontrar cuestiones sobre la colección, sino también sobre el propio museo, ¿no? El chatbox parte de la tecnología semántica que tenemos, pero evidentemente aplica, como bien ha comentado antes Greta, ¿no? Cuestiones de inteligencia artificial. Y ahora mismo, de lo que puedo contar y en lo que estamos con esto. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues le damos paso a Ana Marcos. Ya. Ok. Bueno, pues yo soy Ana Marcos, cofundadora de un colectivo de ingenieros y de artistas que nos llamamos 3D Interactivo. Nosotros empezamos a trabajar en inteligencia artificial hace ya más de una década. Incluso hace un breve espacio de tiempo trabajando con las primeras instalaciones que hicimos que implementaban inteligencia artificial. Fijaros si el tema era nada conocido, que ni siquiera lo mencionábamos. O sea, cuando lees la documentación y los papers o las hojas de sala de estos trabajos, por ejemplo, una cosa que expusimos en Centro Centro, en Palacio Cibeles de Madrid, en el contexto del Festival Mad Attack, pues no mencionábamos que habíamos hecho un algoritmo de inteligencia artificial ni nada parecido, pues porque formaba parte de tecnicismos como ahora pues puede ser, no sé, el Human Machine Interface o... Bueno, quizás ya empezamos a conocer muchas más cositas, pero quiero decir que estábamos ahí haciendo cosillas porque la vocación del grupo era llevar las nuevas tecnologías y la mayor innovación, el conocimiento tecnológico que se estaba ya moviendo hace más de una década a los contextos artísticos y a las propuestas artísticas que un artista puede de alguna manera, y llevar o mostrar al público general. Entonces, el grupo, como os digo, lo formamos fundamentalmente tres personas, que son Alfonso Villanueva, Jesús Pérez y yo misma, pero luego trabaja muchísima gente en la parte creativa también, por ejemplo, cuando tenemos que combinar audiovisuales o cualquier otra cosa, ¿no? En el proyecto que os voy a enseñar ahora, que quiero compartir así rápidamente, porque para los artistas a nosotros nos gusta enseñar las cosas que hacemos más que explicarlas, no sé, es así. Quería poneros un pequeño vídeo que había preparado
Bueno, entonces lo que la idea que os o el proyecto que os quería contar es el último proyecto que hemos realizado, que se llama Museo IA. Un poco para centrar el tema, realmente el museo IA, este proyecto tiene como dos partes. Un formato expositivo, que es el que estamos viendo ahora mismo, es una exposición que se realizó en el Museo de Palencia a principios de este año, en marzo y abril de este año. Y luego tenemos un museo virtual que está funcionando en la web, pues como si fuera una especie de proyecto NETAR. En el Museo de Palencia lo que hicimos fue recrear una colección de pinturas desaparecidas en la desamortización de Mendizábal, con todo el proceso de recolección, de colección de objetos artísticos que luego iban a formar parte de los museos provinciales de cada una de las provincias. Pues en el Museo de Palencia esa colección inicial de 57 pinturas desapareció. Y esto, pues nosotros nos enteramos haciendo una visita al Museo de Palencia, yo soy palentina, y nos pareció que podía ser un trabajo que podría ser tratado, ¿no? Una problemática que podía ser tratada con la inteligencia artificial, puesto que no había había muy poca información sobre la colección desaparecida. Esta colección desaparecida, hay un trabajo de un director del museo previamente, Jorge Juan Fernández, que nos dio las pistas sobre cómo descubrir todos estos cuadros desaparecidos, qué temática tenían, que mayoritariamente era sacra, lógicamente, santos, vírgenes con el niño, etcétera, etcétera, descendimientos, estamos viendo por ahí. Y luego, bueno, pues intentamos hacer pues un riguroso, digamos, estudio histórico de cómo podían haber sido estos cuadros que ya no están y que realmente no tenemos mucha información sobre ellos. Tenemos, pues, por ejemplo, la temática, como digo, podemos en algunos casos tener la escuela, si era copia o se consideraba por la Comisión de Monumentos que estaba relacionada con algún artista más famoso, ¿no? Se mencionaba, pues había copias de Carracci, había copias de Rafael y, bueno, poquito más. Entonces, con esta información, pues estuvimos generando unas redes GAN. Inicialmente, bueno, también hicimos un ejercicio con un algoritmo de Style Transfer, pero en general con redes GAN, y generamos tres propuestas para cada cuadro. Además, en la instalación, vemos ahora mismo que teníamos también un trabajo en realidad virtual, ¿no? Realidad 3D, con los monasterios que estaban relacionados con la desaparición, digamos, de esta colección. En concreto, eran 5 monasterios donde se depositaron las obras en un momento dado y todo estos monasterios prácticamente han desaparecido, excepto uno, que es el monasterio de San Zoilo en la provincia de Palencia. Con ello, pues también queríamos hacer una experiencia para que el espectador pues pudiera ponerse unas gafas 3D y poder un poco imaginarse que cómo eran estos edificios, ¿no? Qué posibilidades podrían haber tenido, porque, bueno, por ejemplo, uno de ellos, como es este, no hay absolutamente nada de información y entonces se nos ocurrió hacer un museo de arte contemporáneo para localizar las obras. Porque un detalle importante de todo este proyecto es que 100 años después de la inauguración del Museo Físico de Palencia, el Museo Provincial de Palencia, seguimos en Palencia sin tener Museo de Bellas Artes ni centro de arte contemporáneo que pueda ser, pues eso, referente, custodio de toda la actividad artística de la provincia. Esto que estamos viendo ahora es la última parte de la exposición, que era un área de documentación donde se mostraba
algunas preguntas para el espectador que quisiera saber algo más sobre pues, todos los layers de significado que tiene este proyecto. Esta parte es un sistema de votación que hicimos para que las personas que quisieran participar en la selección última de la colección, como os decía, hay varias alternativas por cada uno de los cuadros. Entonces, lo que decidimos es que la inteligencia artificial se debía de sumar a la inteligencia humana para poder decidir cuáles eran los cuadros finales que debería de tener la colección que vamos a donar al Museo de Palencia para que pueda ser simbólicamente una colección recuperada en el siglo XXI con tecnología del siglo XXI. Esto que estamos viendo ya es la parte que os comentaba, que es la página web donde reside el museo virtual. Es un museo virtual que contiene inicialmente en esta sala principal las 57 obras que se seleccionaron por el público, es decir, que son la colección que entre todos hemos decidido que va a permanecer, digamos, en el museo a partir de ahora. Y luego tenemos una colección a continuación, o sea, tenemos una segunda sala que aparecerá ahora mismo en pantalla, que es, digamos, como el almacén del museo donde se van depositando cada una de las cuatro alternativas adicionales que no llegaron, digamos, a ser premiadas por el público. Como os decía, hemos utilizado cinco algoritmos de inteligencia artificial para hacer todas las propuestas. Aquí veis algunas. Pero las más famosas que todo el mundo ya conoce, como son DALL-E y Midjourney, también utilizamos a finales de este año, pues de forma, bueno, con DALL-E teníamos licencia de investigador, con lo cual pudimos hacer un poco un trabajo un poco más sosegado, pero con Midjourney tuvimos que ir a la carrera para poder montar, porque no queríamos dejar Midjourney fuera de este trabajo antes de cerrarlo, digamos, de concluirlo un poco en este sentido. Y bueno, aquí en esta página web que se llama iVirtual Museum se puede acceder y además de toda esta información que yo os he contado, pues hay muchísima más información sobre pues, el campo museal relacionado con la provincia de Palencia, etcétera. O sea que podéis echar un vistazo que yo creo que es bastante interesante. Muy bien, muchas gracias. Yo desde el punto de vista, digamos, universitario de investigación, lo que me gustaría remarcar ahora, porque hemos empezado a hablar ya de los usos, ¿no? Cada uno desde su scope, desde su zona. Pero claro, los asistentes que nos están viendo ahora, muchos de ellos dirán, ¿pero qué es esto de la inteligencia artificial? ¿No? O sea, ¿qué puñetas es? Porque todo el mundo habla de ella, veo usos, pero es una cosa difícil de comprensión, ¿no? Es una cosa compleja. Sin entrar a largas diatribas sobre qué es o qué deja de ser, sí que me gustaría mencionar, por ejemplo, para ver un poquito el tema, sobre todo el choque, y por qué se llama que esto es revolucionario, pero, por ejemplo, mira una noticia de hoy mismo, porque, claro, las noticias de esto están aflorando cada día. Dice la noticia: desde que se publicó la herramienta el pasado mes de noviembre del ChatGPT, muchos empleados han comenzado a utilizarla para aliviar su carga de trabajo. Más del 40% la han utilizado y el 70% lo ha hecho sin decírselo a sus jefes. Eso quiere decir ya que no es, además de ser una herramienta muy utilizada y como muy valiosa, o que mucha gente la está empezando a valorar, hay cierto, digamos, conflicto en su propio uso, incluso en la declaración de que uno usa como si fuera algo ilegítimo. Y me gustaría que me dijerais, desde ese punto de vista, de qué es lo revolucionario de este tipo de tecnologías, qué es lo que creéis que dices, jolines, es que esto antes era imposible, es que si no fuera por la inteligencia artificial, repito, sin detenerlos en exprimir lo que es internamente o científicamente, que yo creo que eso es un poquito también como el cerebro humano, en cierta forma. Sabemos que funciona a través de electricidad y de impulsos eléctricos el cerebro humano, pero no sabemos lo que es la conciencia y tenemos poca idea todavía de lo que es, ¿no?
En ese mismo sentido, yo siempre que hablo con mis alumnos les digo, mira, esto es como una caja negra. Sabemos lo que entra y sabemos lo que sale. Y lo que sale, pues resulta que tiene que ver con lo que entra. Pero lo que pasa dentro no lo sabemos, que es realmente bastante parecido a lo que aparece en el cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le damos de comer y qué es lo que sale para decir, ostras, esto es revolucionario? Ostras, es que esto es algo que cambia la forma de trabajar, que ahorra trabajo o da otro tipo de trabajo, sustituye más trabajos de los que entendéis. ¿Cómo veis vosotros ese tema tildado de revolucionario? Greta, ¿cómo de revolucionario es dentro de la empresa? Sí, se conecta un poco a lo que dice antes. Entonces, el hecho que la inteligencia artificial es una herramienta que está muy poderosa y tiene muchos usos y está en nosotros, en la gente que la utiliza, encontrar la manera de explotarla para traer un ventaja de esto. Y entonces, lo que hacemos nosotros es justamente esto, utilizar la inteligencia artificial para a mejorar o ahorrar tiempo a los equipos. Entonces es un instrumento que puede contribuir a mejorar no necesariamente las misiones, pero el output del trabajo. Y cómo lo hacemos, tenemos que utilizarla para enfocarse en tareas con mayor valor añadido y lo revolucionario es que puede ayudarnos a hacer esto. Tenemos algo que básicamente puede hacer todo, la inteligencia artificial puede, sobre todo la generativa, puede generar todo, pero está en nosotros encontrar la manera de explotarla para que sea innovativa realmente en nuestro cotidiano. No sé si he respondido a la pregunta. Pero... Bueno, es claro, es una respuesta, de hecho, común. Yo la resumiría de alguna forma en que te hace ser más eficiente, más rápido y te hace hacer cosas que quizás de otras formas no podrías, ¿no? Pero sí, sí. ¿Hay algo además de esta eficiencia, Javier, que tú creas que dices, ostras, es que esto sí que cambia, más allá de ir más rápido, más allá de automatizar tareas, ¿qué es lo que hay detrás de esto para ti? Bueno, de lo que hay, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces hablamos de muchas cosas que no lo son realmente, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene cuestiones muy precisas. O sea, primero tiene una gran capacidad de procesamiento de datos. Capacidad que hasta hace poco pues era impensable, porque lo que se ha pulido mucho desde el punto de vista tecnológico es en cómo el volumen de datos es procesado de una manera increíble. O sea, cuando hablamos de ChatGPT o de GPT, de 2.3 y tal, lo que estamos hablando es de que un aplicativo, ¿no?, un algoritmo, es capaz de procesar una cantidad de texto enorme, ¿vale? Y a partir de ese procesamiento de tal cantidad de texto, ¿vale?, es capaz de, voy a decirlo así, redactar uno nuevo, ¿no? ¿Que cómo lo redacta? Bueno, puliendo todo, y esto es el siguiente punto, ¿no?, puliendo también la forma en comprender cómo se compone un texto, ¿no?, y cómo las palabras se van relacionando, y cómo los humanos escribimos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues de momento es la emulación de lo que los humanos de momento hacemos, ¿vale? ¿Un imitador? No es que sea un imitador, de momento está aprendiendo cómo trabajamos. Yo creo que es más interesante estudiar la inteligencia artificial para entender cómo funciona o cómo podríamos entender nuestra forma de conocimiento, no individual, sino como sociedad, ¿no?, que pensar en comprender la inteligencia artificial como algo que nos emula. De momento nos emula, y nos emula muy bien, ¿no?, y nos emula muy rápidamente, porque tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor, al menos de volumen, ¿no? Y cuando vamos a una inteligencia artificial generativa, ¿no?, como DALL-E y tal, lo que está haciendo es comprender cómo una imagen es creada en función del píxel que está al lado, el color que tiene, cómo la línea se fluye y tal. O sea, está procesando todo ese tipo de datos, uh-huh, ¿no? Realmente no está, voy a decirlo así,
teniendo una conciencia creativa, ¿no? O es decir, lo que sale ahora mismo de ChatGPT, de GPT, por ejemplo, no es de momento, aunque la hay, ¿eh? Y hay muchos trabajos que ya hablaremos luego, ¿no? De trabajos de artistas con inteligencia general, con inteligencia generativa y tal, ¿no? No es de momento no es literatura, ¿vale? Se es en tanto que se concibe como literatura programática, en fin, pa, 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 pa. Pero de momento redacción, ¿no? Igual que cuando se compone una imagen, lo que está haciendo es componer una imagen de partes de otra o del código estético, voy a decir, estilístico, que otro ha hecho antes, ¿no? Está componiendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, de momento es un compositor, ¿no? Pero... me he permitido sí, ilustrar un poco tus palabras... Javier, me he permitido ilustrar con tus palabras con un poquito de esas tecnologías, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí partimos de una foto que está hecha con Midjourney, es una foto de un coche que le puse creo que Sarajevo, conflicto en Sarajevo, fotoperiodismo, ¿sabes? Te genera esa foto, pero es que luego con otras inteligencias artificiales, como ahora como con Adobe, le dices, oye, complétame la imagen hacia la derecha, oye, complétame la con el Papa, otra foto del Papa, que esta vez la he cogido de internet, que también es así, y al final te genera imágenes así en 5 minutos. Sí, sí, sí. Esto para mí es revolucionario, sobre todo yo que vengo del mundo también del arte. Claro, claro. Cuando a mis alumnos les digo que hagan este tipo de fotomontajes, si no tuvieran esto, es que es imposible. Imposible. Desde el punto de vista de herramienta es incalculable. O sea, es que claro, claro. También hay un tema, ¿no? Que eso es otro tema que tiene una derivada de esto. ¿Qué consideramos obra de arte? ¿Qué consideramos artístico? ¿Y qué consideramos con copia, composición o lo que quieras llamar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí que es relevante darle una vuelta a este asunto, sobre todo en las generativas, ¿no? Y sobre todo, no solo también el público, pero o sea, yo no he gastado mucho de mi tiempo para poder hablar un poquito también entre medias, pero sí que me gustaría informar al público que esto empieza realmente desde hace un año, básicamente. Esto ha ido muy rápido. Sí. Lo que es en sí la eclosión. Empieza con unas tecnologías, sobre todo, que son las más espectaculares, que son las de creación de imágenes a partir de prompts de texto. Mm-hmm. Tú le pones sillón aguacate y te hace un sillón con forma de aguacate. Bueno, eso salió en el 2002, a principios, lo llamaron Dalí 1, era espectacular, pero tampoco era muy hiperrealista, con lo cual, más o menos, pues pasó un poco desapercibido. Llega una segunda versión y, ostras, esto ya parece algo fotográfico. Uy, qué fácil, pones un texto y te hace un mueble, tal. Bueno, pero pones el texto y le dices, ponme la cara de una persona o una foto y no te lo hace bien, te pone no sé cuántos dedos, la cara es irreconocible. Y al final ya, pues nada, llega más tarde, meses más tarde, porque es que esto ha ido cada semana mejorando, diferentes compañías compitiendo por este terreno. Y hay una compañía en concreto que se llama Midjourney, que da una herramienta que ya solamente es de pago. Antes te dejaban utilizarla gratis, pero ahora ya no, ya es de pago porque tiene mucho éxito. Y jolines, le pones foto, ya te digo, de una persona, os enseñaré luego alguna otra foto, os la pondré por aquí por el chat, y es que es una foto total. Y ya empieza en la prensa también decir, ostras, que fulano ha ganado un concurso de foto y resulta que la foto no era de verdad. Ostras, que ha ganado otra persona un concurso de pintura y no era una pintura. Lo ha pintado también una inteligencia artificial. Y ahí empieza en prensa un poco el tema más, ¿no? Más público de que, ostras, esto de las inteligencias artificiales generativas están sustituyendo la creatividad, donde creíamos que nunca se iba a meter la inteligencia artificial, que creíamos que era solo de Tesla y de los coches. Oye, pues sirve para no atropellar peatones, está muy bien. Pues mira por dónde, seguimos atropellando peatones, pero sí que ahora podemos pintar, o sea, hacemos la parte creativa, la hacemos súper bien y la parte práctica todavía no hemos llegado a ello, casualmente, ¿no? Y bueno, ya de cotilleo, el señor este de Tesla, el Elon Musk, fue fundador de OpenAI, que es la empresa que ha lanzado el GPT-4, que es el Smart Smart. El GPT-4 es súper inteligente. Luego os pondré también un ejemplo referido a museos que tengo aquí abierto el GPT-4, que me toca pagar $25 de esto, 25 millones, lo estamos arruinando. Pero lo que quiero decir es que a nivel de esa revolución, yo me estoy dando cuenta poco a poco, porque estoy muy metido en esto, que sí que es muy espectacular todo lo que estamos viendo, pero para mí, en base a mi experiencia, lo que estoy viendo que es más revolucionario es que vamos a gestar otra forma de hablar con los ordenadores, con lo artificial. Y la forma de hablar va a ser muy similar a la de que tú hablarías con una persona. Luego os enseñaré con el GPT-4 cómo le pido cosas y cómo tal. Y es que al final
le estoy hablando a una persona, entre comillas, ¿entendéis? No le estoy diciendo, hace esto, repite, no, no. Oye, va, pim, pam, y le... Es como una... Para mí ya es una conversación. Pero total. Y además que te responde, y además es muy gratificante porque te responde como una conversación de un colega o de un tal, oye, pues lo siento, pues me he equivocado. Incluso te dice, oye, pues puede que me haya equivocado. Puede que... O sea, eso es para mí, me revienta la cabeza, porque en cuanto te acostumbras, ya no quieres volver atrás. Claro, es muy cómodo, es muy eficiente y es mucho más humano ese trato, sobre todo con el tema del código, ¿sabes? Con el tema del ordenador en sí, ¿no? Que la gente también... Bueno, no sé, Ana, ¿cómo lo ves tú esa revolución? Porque lo que has presentado para mí también es revolucionario en el sentido que es desde el punto de la investigación creativa, jolines, es que es un campo, ¿no? Brutal, que se nos abre de repente y dices, ostras, ostras. Bueno, sí, cosas que habéis comentado es que estoy prácticamente de acuerdo con vosotros en casi todo. Porque es verdad que yo creo que el punto de inflexión ha sido hace un año más o menos, con yo creo que se ha conseguido llegar al punto de democratizar realmente estas herramientas, ¿no? O sea, que todo el mundo, sin necesidad de tener ningún perfil técnico, pudiera acceder a ellas y pudiera hacer cosas interesantes que le parezcan pues productivas de alguna manera, ¿no? Es verdad que yo creo que la creatividad la rama de la computación que estudia la creatividad, que se llama creatividad computacional, esto está todavía mucho más, más verde, porque realmente yo creo que uno de los problemas que ahora mismo nos parece una ventaja, pero que yo creo que va a ser un inconveniente ya a corto plazo o quizás a medio, es que las herramientas son como una fábrica de churros. Quiero decir, tú tienes muy poca intervención, excepto en la posibilidad de poder romperte la cabeza metiendo descripciones de texto que te ayuden a crear, ¿no? A producir esas imágenes que no son pinturas, por cierto, no, o sea, las imágenes no son pinturas, no se pintan, no hay nadie que las pinte, son simplemente imágenes. Esto también es importante dejárselo claro a la gente, ¿no? Porque a mí algunas veces pues me cuestiono qué va a pasar cuando las redes estén llenas de caravallos y sean indistinguibles de un caravallo real del Museo del Prado. Y claro, la contestación directa, clara, es que un caravallo es una pintura y un Midjourney, una imagen generada por Midjourney, intentando crear el estilo y la forma y la composición de caravallo, pues es una imagen. Pero es que además, o sea, las imágenes que crea Midjourney no tienen conciencia de nada, quiero decir, no saben de historia del arte, no saben de composición de imagen, saben de patrones. Entonces, esos patrones parece que están dando resultados fantásticos. Yo soy la primera que me quedo impresionada, pero nos van a servir para lo que yo creo que está empezando a hacerse, que es hacer las tareas tediosas, las tareas que a lo mejor no exigen un nivel de creatividad o de investigación o de desarrollo mucho más allá de, pues eso, escribir un texto determinado. Y entonces esta parte sí nos ayuda, nos da un boceto donde nosotros podemos intervenir, nos da unas imágenes que pueden ayudar a componer o a fotocomponer junto con lo que nosotros además le aportemos a esa imagen. En cualquier caso, no creo que hay muchas cosas y mucho por recorrer, aunque estemos todos alucinados con lo que acaba de pasar en los últimos meses con este tipo de herramientas, ¿no? Javier, ¿alguna cosa que te haya sorprendido en esa interacción con la máquina nueva? Algo que digas, ostras, esto ya no es informática, esto es otra cosa. Yo tengo un ejemplo. Os tenía reservado un pequeño ejemplo de una de mis conversaciones con la IA de ayer.
Yo lo quiero poner porque para mí es una cosa que ya eso me rompe la cabeza. Quiero decir, es una cosa diferente, ¿vale? Yo tengo el GPT-4, que sabéis que es el de pago, que es como el más smart, ya le puedes preguntar cosas. Y hace poco han puesto una cosa que también es revolucionaria, que ese cerebro que estaba confinado con un entrenamiento hasta 2021 y no le podías preguntar nada después de 2021 porque no te sabía, no tenía datos, lo han conectado, sin entrenarle con más información, lo han conectado a servicios externos que le dan conexión con Internet y con una serie de plugins, ¿vale? ¿Esos plugins qué son? Pues son servicios. Por ejemplo, yo tengo mi inteligencia artificial y le voy a decir que me busque viajes para Bali y que me saque el billete de avión. ¿Quién me saca el billete de avión? El plugin de la empresa de, ¿sabéis?, de aviación y estas cosas. Vale, bien. Pues ahora resulta que el otro día pusieron un plugin del Metropolitan Museum. Y ostras, un plugin del Metropolitan Museum. ¿Esto qué es? Y lo probé. Os lo voy a poner para que veáis un poquito mi experiencia y porque yo creo que esto cambia un poquito el paradigma también de lo que estamos viendo más allá de esa herramienta, ¿no? Que es otra cosa. Os lo pongo rápidamente. Bueno, por cierto, esto es lo que habéis hablado de Caravaggio y no. La tentación mía ha sido coger el Caravaggio este ahora mismo y lo he completado pues, con esto, con el nuevo también Adobe Beta, que te permite también rellenar cosas. Y este me ha rellenado pues, posibilidades del Caravaggio a partir de esta imagen, ¿no? Y esto es en 2 segundos, vaya. Pero bueno, no era esto lo que os quería mostrar. Quería mostrar justamente lo del navegador, lo que es en sí esto. Vale. Mirad la conversación que yo tuve, un poquito para ver un poco... La conversación está la pasaré también, la compartiré. En tema de los números es muy malo, sabe contar fatal. Le digo, oye, habilita el plugin de Metropolitan, ¿no? Para poder consultar a la base de datos del Metropolitan. Y le digo, oye, dame el tanto por ciento de fotos del Metropolitan que son de tal siglo. Lo hace fatal. Que si el 0%, digo, esto no puede ser. Y entonces me dice, mis disculpas... Espera, me dice... Mis disculpas por la confusión anterior. Parece que hubo un error en la interpretación de los... Bueno, se disculpa y tal. Le digo, bueno, mal vamos. No encuentra obras, tema numérico. Y luego también veo que... Casi que también puede ser el problema del propio plugin, que aquí vemos realmente la consulta que hace, igual no da un número, sino que da unas fichas, pero no da numérico. Con lo cual yo creo que también es el tema de la interfaz de ese plugin, ¿no?, con la inteligencia artificial. Pero lo más curioso es cuando vamos más adelante y le digo, bueno, ¿con qué...? A ver, perdón, por aquí, le digo en un momento dado, si te pidiera... que pienses en una buena exposición para el próximo año con fondos del museo, ¿qué tema relacionado con la actualidad propondrías? Y me dice... En el contexto actual, un tema relevante para una exposición podría ser resiliencia y renacimiento, arte y sociedad en tiempos de cambio. Esta exposición podría explorar cómo el arte refleja y responde a los desafíos sociales y culturales, incluyendo pandemias, conflictos y cambios sociales. La exposición podría incluir obras de arte de diferentes épocas y culturas que representen momentos de crisis y cambio, así como la resiliencia y la creatividad que surgen de estos momentos. Por ejemplo... Bueno, ahí sigue y yo digo, ostras, esto se lo ha sacado de algún sitio, ¿no? Y le digo, oye, ¿te has basado en ideas previas de este proyecto? ¿Te has extraído esto de algún texto? Y me dice, no, la propuesta, dice, no se basa en ningún texto o idea concreta previa. Como modelo de inteligencia artificial no tengo experiencias personales ni opiniones, pero genero respuestas basadas en una amplia gama de datos y textos que he sido entrenado para analizar. Esta propuesta de exposición se basa en la observación de tendencias y temas comunes en la historia del arte y la sociedad, así como en la consideración de los eventos y desafíos actuales que son relevantes para muchas personas hoy en día. ¡Jolines! ¡Jo! Claro, dices... es que ya no es solamente una herramienta, es que tiene ideas buenas. Ideas que quizás sea por esa consecución de patrones, pero crea otros patrones nuevos que me está dando, me está haciendo ya de curador de alguna forma, ¿no? ¿Vale? Y para más inri, este plugin lo he intentado investigar y creo que ni siquiera está publicado por el Metropolitan. Creo que es una persona que ha cogido la base de datos del Metropolitan, lo conecta con el cerebrín este y dices, ostras, y esto... esa es otra, ¿no? Pero esa es otra derivada que no quiero entrar ahora, que es de la explotación económica. Pero bueno, Javier, cuéntame. No, que bueno, que
que esperemos pensar que un curador de una exposición es alguien más que escribe un texto de 150 palabras explicando el interés de la exposición. Vamos a ver. No, pero te quiero decir, o sea, tú estás faltando de ideas y, jolines, ostras, a mí me ha volado la cabeza porque me parece muy buena, justamente como estamos viviendo la pandemia y todo lo que es. Yo creo que te va a dar lo que quieres, evidentemente, ¿no? Porque el patrón está para eso, ¿no? Yo creo que también hay que, a ver, más allá de todo, yo creo que poner todo un poquito en, no voy a decir la nevera, ¿no? Pero sí un poquito en el fresco, ¿no? Me explico. Hace un año o dos años estábamos con el metaverso, ¿vale? Y estábamos todos en el hype del metaverso y casi hace dos años estuvimos con la realidad aumentada y, en fin, y yo creo que las tecnologías, todas estas tecnologías se han ido, algunas más, otras menos, y siento parecer tan cohibido o tan cortito, ¿no? Pero que quiero transmitir también cierta calma, ¿no? Y el entusiasmo que yo también tengo, Adolfo, que yo me lo paso también muy bien probando muchas cosas, ¿no? Pero cierta calma porque hay muchas herramientas, ¿no? Antes cuando Ana contaba sus proyectos y tal, pues ha integrado muchas herramientas que en su momento fueron el hype del momento, ¿no? Tecnológico del momento, ¿no? Y después hay una persona, hay un equipo de artistas, de curadores, de comisarios, de tal, que le dan un poco de sentido a todo, ¿no? Más allá de lo que pueda estar pasando, ¿no? Es decir, pensar que lo que comentábamos antes del Caravaggio, y que está muy bien traído, ¿no? O sea, el Prado tiene un solo Caravaggio, ya está, ¿vale? Pues ahí hay una obra y que es una pintura y es un objeto, ¿no? Entonces, aquí sí, o sea, te pones aquí a preguntar, a llevar y tal, y sí que tiene buenas soluciones, ¿eh? Porque si lo que tú has preguntado estuviese bien resuelto, ¿no? Pues bien, ¿no? Quiero decir, hace años era imposible, a no ser que supieses informática y tal, cogerte una SQL, hacer una query, consultar la base de datos y decir cuántas pinturas tiene el Prado del siglo XV, ¿no? Vale. Ahora solamente tienes que entrar en la web, ir a la colección online, darle un botoncito y te sale, ¿no? ¿Es inteligencia artificial? No, no lo es. La inteligencia artificial se supone que es otra cosa, ¿no? Uy. Insisto que no, que no es que estoy desinflando el globo, ¿no? Al contrario, ¿no? Sino simplemente... Déjame que haga un segundo de abogado del diablo. Yo siempre que mucha gente empieza a decir, bueno, no es perfecto, claro, no tal, yo siempre les digo, es el año cero. Esto acaba de empezar. Supuesto. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no podemos exigir un grado de perfección y hacerle ya un examen a la inteligencia artificial como si fuera un adulto de 20 años. O sea, es que acaba de empezar. Y sí que es cierto que estamos con la resaca de muchas modas, que si la realidad aumentada, que el metaverso venga a meter los NFTs, que todo iba a ser tal. O sea, muchos bufos que son muy comerciales, muy así. Pero, jolín, es que esto yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque los cambios que está haciendo en la sociedad son irreversibles. Tú a un niño, dile, haz los deberes. Y dice, vale, te lo hago en dos segundos. Me han dicho que escribo una redacción sobre la Isabel la Católica y te la voy a redactar ahora mismo. Porque ya sabemos usar el ChatGPT. O sea, eso ya cambia la sociedad. O sea, ¿cómo frenas eso? O sea, el cambio ya está hecho. Ya no hay... Lo otro, te tienes que comprar gafas. Nadie se las quiere comprar, sudas, no sé qué. Lo del NFT, nadie entiende el dinero que no es dinero que está en el aire. Son cosas como que, yo creo, por lo que hemos investigado, que son como muy de experimentales, pero no tienen una... ¿Sabes? No tienen un volcado directo en la sociedad que la sociedad ya esté agarrando. Y esto lo está agarrando mucho. Me da la impresión. Yo, por lo menos, desde el punto de vista de mis alumnos, que han sido también en 12 meses. Yo, que soy muy histérico de estas cosas, ya me conocéis, así de tecnófilo total, empecé a decirles, oye, mira la web esta, mira... Se me agobiaron un poco, porque claro, dicen, ostras, que nos van a quitar el trabajo y encima el profesor nos dice qué tal, ¿no? Pero ahora ya lo han naturalizado. En poquísimos meses... Los últimos trabajos, mira, yo te he metido aquí esto, te he metido esto, esta imagen la genero de aquí, la genero de... Ya lo están asumiendo, o sea, ya no se van a bajar de este caballo, ¿no? Creo. Entonces, en ese sentido, y de cara, sobre todo desde el punto de vista universitario, ¿no? De la docencia, yo, es que los profesores vamos a tener que cambiar cómo hacemos exámenes, porque ya no vale la pena poner un trabajo escrito. Vamos a tener que hacer, bueno, a lo mejor un trabajo escrito, pero por lo menos que lo expongas oralmente. Iremos, Greta, al modelo italiano, ¿no? Porque el modelo italiano es muy... Defiéndase usted delante del tribunal, ¿verdad, Greta? ¿Es así?
¿Perdona? Sí, el modelo italiano de universitario sí que es mucho de examen oral, de que tú tienes que defender un poquito, no está escrito como en España. Va, depende, pero sí, hay muchos examen oral. Yo creo que este tipo de tecnologías nos van a llevar a una sociedad que vas a tener que ser más oral en ese sentido, ¿no? No tanto escrita de alguna forma, no lo sé. Pero sí. Sí, sí puedo. Sí, sí, claro. Aprovechar de lo que fue dicho. Sí, es verdad que podemos generar muchas imágenes, muchos textos, exámenes y todos, pero hay que tener en cuenta que es lo que estamos utilizando ahora es inteligencia artificial generativa. Entonces va a generar cosas que no son reales, pueden no ser reales. Entonces tenemos que aprender a defenderse de esto y a utilizarlos. Y creo que hay el riesgo justamente de las alucinaciones donde la IA genera un texto que contiene informaciones que no son reales. Y entonces, para utilizarlo, tenemos que aprender a defenderse de esto y eso, por ejemplo, es una cosa que estamos haciendo en Asmona, encontramos una manera de defenderse de estas alucinaciones controlando las informaciones que vamos a no necesariamente a generar, pero controlando la fuente de datos con la que la inteligencia artificial genera el contenido. Y creo que, además de esto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa, pero hay una buena manera de utilizarla y una manera que no es eficiente o que no es necesariamente la buena. Greta, entonces sería un tema de entrenamiento, o sea, que estás como entrenando esa inteligencia. No necesariamente, no estamos entrenando la inteligencia artificial, pero estamos controlando que lo que es generado nos conviene en términos de output. Entonces, no es que estamos entrenando el modelo GPT más, pero sí, hay forma de controlarla. Esto es lo que estamos haciendo, creando una capa sobre la inteligencia artificial de GPT. O sea, que debajo de vuestra tecnología realmente está GPT, ¿no? GPT-4, GPT-4. Por el momento no, el 4, pero estamos explorando esto. Pero sí, a la base, en los nuevos productos que developamos, hay GPT. Y además de esto, hemos developado una capa que puede permitir controlar el contenido, la fuente de datos. Supongo, Javier, que vosotros estaréis trabajando en ese tipo de modular de alguna forma las respuestas, porque tampoco podemos hacer que esa libertad de la propia inteligencia artificial de respuestas incorrectas o poco, ¿no? Que dé problemas, ¿no? A ver, nosotros, cuando lo que comentaba antes, ChatGTP trabaja casi de un modo estocástico, es decir, coge todo lo que hay y lo patroniza y en función de lo que le pides te responde, ¿no? Hay fórmulas de modulación, por ejemplo, partiendo de grafos de conocimiento, ¿no? De semántica. No tira contra todo, sino si tira contra el grafo que tú has definido, con lo cual ahí el nivel de equivocación, por así decirlo, es mucho menor, porque no está tirando contra todo, ¿vale? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Pues que se equivoque muchísimo menos o que tengan... ¿Qué pierdes? Pues esa pretensión de universalidad, o sea, va a aceptar más... En cuanto que pregunte sobre ti, ¿sabes? Sobre el Prado y tal, porque el grafo que le estoy facilitando es el del Prado, evidentemente, ¿no? Entonces ahí, pues modulas una cosa u otra, ¿no? Si quieres que no solo del Prado, sino que te hable de todo, pues vas a un modelo más estocástico, ¿no? Con mucha GTP y tal, pero si quieres ir a una cuestión concreta de un museo y tal, si hay un grafo de conocimiento, una semántica por detrás, pues es mucho...
es mucho más efectivo, ¿no? Y más preciso, evidentemente. ¿Sabéis si hay algún estudio de mercado? ¿Habéis hecho vosotros mismos algún estudio de mercado de saber si esa interacción a través, sobre todo, de los chatbots es algo que realmente el público quiere y sabe utilizar? ¿O de repente ahí puede haber algún escalón que no hemos tenido en cuenta y creemos que eso es lo que quiere el resultado? A lo mejor que dice, no, es que yo no quiero tanta información, no quiero estar haciendo fotos a los cuadros constantemente para tener información. O sea, ¿hay algún estudio de mercado? ¿Habéis hecho vuestros propios estudios un poquito para saber si esa comunicación ideal realmente es algo que quiere el público? No. Ana, o yo, o quién, no sé. Sí, no sé, era una pregunta abierta. Pues si tenéis conocimiento un poquito o alguna mínima experiencia, decir, ostras, la gente sí que hemos visto y comprobado que lo utiliza, le mola, a lo mejor con problemas o no, pero sí que es algo que quiere más información, Greta. Sí, sí. Claro, nosotros, por ejemplo, colaboramos con el Museo Pompidou en París y con ellos tenemos una experiencia de mediación. Justamente tomas en foto el cuadro y después puedes consultar el contenido que está personalizado, las decisiones de los usuarios, y hemos notado que realmente hay muchos utilizadores que deciden utilizar el percurso. Y tenemos unos datos que son el 20% de la gente que utiliza el chatbot es, perdona, quería decir que tenemos muchos utilizadores que utilizan este chatbot para consultar las obras y hay unos datos que muestran que la prisa en mano del chatbot, es superior de la prisa en mano de las audioguías. Y entonces esa manera de proponer una nueva forma de consultar el contenido, de descubrir el contenido, parece ser muy apreciada para los usuarios, especialmente en las nuevas generaciones. Javier, ¿vosotros en el museo habéis hecho algún experimento con usuarios, algún prototipo para ver un poquito la reacción del público? No, estamos con ello. Estamos con ello. Porque supongo que es un tema también complejo, ¿no? Sí, no, no es un tema complejo, pero sí que es cierto que en cuanto hay interactividad, ¿vale? Hay mayor engagement, por así decirlo, entre el público y la herramienta, ¿vale? Cuando nada más que hay que recibir, pues es menor, ¿no? Pero cuando hay interactividad, hay un mayor engagement, sí, es cierto. Ana, ¿y cuál ha sido la reacción del público en la exposición? Pues sí, te puedo contar, no te puedo contar estudios en el mercado, pero te puedo contar que la exposición fue muy bien acogida por el público. Hemos batido récords de presencia y de visitas en el Museo de Palencia, que es un museo pequeñito que tiene la ciudad, que guarda la colección básicamente arqueológica de la provincia. Y entonces, bueno, pues la historia también de saber qué cosas tenemos del pasado y traerlas al presente, o hablar de lo local, ¿no? De una problemática local como una colección desaparecida en la provincia, traerla al presente con herramientas, digamos, de siglo XXI, pues la gente, claro, se ha enganchado desde el primer momento, ¿no? Porque la forma audiovisual, pues es un lenguaje que todas las personas que ahora mismo habitamos el planeta, pues nos engancha directamente, y por contra, pues a lo mejor si esta misma historia la explicas con texto, ¿no? En un sitio, pues en un panel explicativo donde cuentas un poco la historia del museo, pues pasa completamente desapercibido. Y sin embargo, cuando utilizas medios audiovisuales y tecnologías como la inteligencia artificial, que ya está en los cepillos de dientes, pues claro, la gente quiere saber qué es lo que pasa y qué se ha hecho con eso. Y claro, cuando los resultados además son tan espectaculares, porque nosotros al principio trabajamos solo con algoritmos que generábamos y entrenábamos nosotros, y entonces no llegábamos al nivel de complejidad que las imágenes que tiene ahora Midjourney, por ejemplo, pues es capaz de hacer, ¿no? Entonces, había, cuando presentamos la primera vez el museo sin imágenes de Midjourney y de DALI,
Había personas que decían, ah, bueno, pero es que la máquina no es capaz de imitar al hombre, ¿no? Porque se quedaban las aunque todos entendemos ya desde Goya o incluso antes, pues una imagen, ¿no?, que sea más surrealista o que las caras salgan más monstruosas o con una serie de defectos que pueden producir, a lo mejor no pueden, la verdad es que son muy sugerentes para mí. De hecho, me alegro mucho que hiciéramos la votación también esta que os he comentado, porque ha habido muchas personas que han votado ese tipo de imágenes, teniendo en comparación una imagen de Midjourney que realmente representaba la temática con todo lujo de detalles, y si era, pues no sé, un santo con toda la simbología, incluido si San Pedro llevaba una espada, si el otro, etcétera. O sea, ha sido bastante interesante ver cómo la lectura que tenemos en la contemporaneidad de imágenes más sugerentes, menos definidas, más con un patrón más provocador, pues también tenían mucho interés. Y luego, por otro lado, claro, está el tema de todo el tema de la interactividad, que yo creo que las personas queremos entrar a una sala de museo e interactuar de otra forma con las piezas que no sea simplemente observarlas. Yo creo que es un modelo que antes o después tiene que ser reemplazado o por lo menos complementado, no digo que desaparezca totalmente, pero tiene que ser complementado por otras experiencias, porque el público de los museos está esperando tener experiencias de aprendizaje que le ayuden a entender lo que está viendo, y todas estas herramientas tecnológicas pues se lo ponen, digamos, más atractivo, tiene un engagement mucho mayor y todas estas cosas que estamos diciendo todos. Acabo de hacer un Mickey Mouse by Caravaggio, también lo pongo aquí en el chat. Sobre todo para que la gente que no tenga experiencia con este tipo de tecnologías, que vea también la rapidez y un poquito la tontería de que eso, bueno, la tontería, ¿no? Lo revolucionario es que cualquier persona que sepa escribir, ¿no? Tú sabes escribir y generas imágenes. Es un poquito también el hecho que está poniendo de alguna forma también en crisis algunos pensadores. Sabéis que también hay un pensamiento crítico sobre estas tecnologías, como que las denominan peligrosas. Y una de las peligrosidades es la disolución, de alguna forma, del valor de la propia imagen, ¿no? Porque si ya cualquier imagen se puede reproducir, transgredir, inventar o mezclar, ¿no es eso también un riesgo para el museo? El museo, que ha sido un poco el acopio de saber lo que es la historia, construir la historia, sobre todo el museo, bueno, el museo de arte o el museo en general, que es un poco el conservador, ¿no? ¿Creéis que podemos correr el riesgo como civilización en perder un poquito la noción de lo que es real en ese sentido histórico por culpa de estas tecnologías donde todo se puede travestir tan fácilmente? No sé si es una pregunta demasiado filosófica, pero yo creo que, bueno, a ver también al público que haya entrado como asociado de Remed, puede intervenir también en el chat, que está abierto para poner preguntas y pasarlas a los ponentes, por favor. Adolfo, si me permites, bueno, pues que a mí me gusta, sabes, como filosofar un poco, ¿no? Y que es una buena forma de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Lo que planteas, a ver, es que también hay que entender ciertas cuestiones, o al menos mirar un poco hacia atrás, ¿no? El museo, los museos históricos, los museos incluso de arte, por supuesto, y tal, los grandes museos enciclopédicos, en su momento crearon el concepto de obra de arte, por así decirlo, ¿vale? O sea, cuando uno se pone delante, y voy a utilizar un ejemplo de las obras que están en el Prado, ¿no? Delante del Bosco, ¿no? Del Jardín de las Delicias, por ejemplo, el Jardín de las Delicias no fue pintado para estar en un museo, ¿vale? Fue pintado
para estar en un espacio que fuese un cuarto, que fuera, yo qué sé, el crucificado de Velázquez no fue pintado para estar en un museo, en tantas, muchísimas obras, o un museo en el que recoge objetos de, no sé, de la Revolución Industrial, los objetos estaban, el martillo estaba, o sea, la musealización, y una cosa que si todo, la mayoría, supongo que habrá muchos aquí compañeros y los que están aquí participando en esto, son historiadores del arte, historiadores, y lo que estoy contando es evidente, ¿no? O sea, la musealización ha marcado un punto, ¿no? Claro, pensar que porque ahora se estén generando imágenes, ¿no? Por parte de una inteligencia artificial que compone, como bien ha comentado antes Ana y Greta, ¿no? Sobre todo la experiencia que ha marcado Ana, que compone imágenes de imágenes, ¿no? Y tal, que esto va a pervertir, ¿no? O que va a poner en cuestión todo un planteamiento que de los dos últimos dos siglos, ¿no? Que llevamos desde la Revolución Industrial, ¿no? Evidentemente que estamos en una revolución, una nueva revolución, que es tecnológica, que es digital, seguramente realmente el paso que nos faltaba es la IA, ¿no? Para hacer una gran revolución digital, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que, o sea, ni hay que pasarse al modo apocalíptico, ¿no? Ni mucho menos. O sea, y sobre todo, no perder ciertas cuestiones, ¿no? O sea, recuerdo con el tema del NFT, ¿no? Que decíamos, no, vamos a, recuerdo, vamos a hacer NFTs de las meninas, ¿no? Y decía, ¿por qué no se hacen NFTs de las meninas? Digo, porque las meninas es un cuadro. No la foto de las meninas, ¿vale? Hay que diferenciar la imagen del objeto y tal, diferente es que te hagas arte electrónico o que hagas a fotógrafo y tal, ¿no? Entonces yo creo que hay que aterrizar ciertas cuestiones en cuestiones muy básicas y muy evidentes, pero que a lo mejor en todo este remolino en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y en el que yo participo también, pues a lo mejor se nos pierde un poco, ¿no? Pero que es tan evidente como eso, ¿no? Entonces, yo no creo que porque haya una gran producción en Midjourney de artistas que copien cómo pintaba, o de prompters, ¿no? No vamos a llamar artistas, vamos a llamar prompters, ¿no? Que hagan cómo pinta Caravaggio vaya a tener ningún problema, los museos vayamos a tener alguno, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurre hacer una exposición de ellos, no lo sé, ¿sabes? O sea, es que a mí me parece que es interesante, que suma y que plantea cuestiones y que estamos aquí hablando, pero para nada un no sé, un cuestionamiento como de que todo lo que anterior ya no vale y que lo nuevo, o al contrario, ¿no? Que todo lo anterior es lo único y lo que viene ahora es lo peor, ¿no? O sea, mucho menos. Bueno, Perdona. No, sí. Yo también estoy de acuerdo con Javier que estamos como muy polarizados. Claro. Desde las instituciones quizás más representativas, puede ser el Museo del Prado u otros grandes museos, pues hay una posición como de cuidado con esto, porque claro, la institución Museo del Prado pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero aparte del Museo del Prado existen 1.500 no sé cuántos museos más en España, según el Ministerio de Educación, de Cultura y Deporte, perdón. Y en esos 1.500 y pico, pues yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas que tienen que hacer o provocarnos o recuperar o atraer a un público que muchas veces ya se ha perdido y que puede que con todas estas tecnologías que son más nativas de las nuevas generaciones y luego además otras personas quizás que no son nativas de esto pero que les puede llamar la atención o les puede provocar una cierta doble sensación, ¿no? Entre rechazo y admiración. Y bueno, el caso es producir, o sea, provocar al espectador, hacer que el espectador vaya a las exposiciones, que vaya a los museos, porque esos son centros, primero, que tienen las colecciones de todos, que están custodiando la historia de todos nosotros, y luego, que bueno, no me voy a enrollar con esto porque lógicamente vosotros sabéis más que yo, pero lo que quiero decir es que ni demonicemos una cosa, ni demonicemos la otra, ni pensemos que todo va a ser el Museo del Prado, porque no lo es, y tenemos un poco que empezar a ponernos las pilas. Yo creo que se está trabajando incluso en grandes museos del mundo
americanos, no americanos, europeos, y todo el mundo se está planteando qué puede hacer para que la cultura llegue a más gente y mejor, y este tiene que ser el objetivo. Si es con inteligencia artificial o con cualquier otra tecnología que nos inventemos por el camino, pues bienvenido sea, claro. Yo por alusiones, por alusiones de Ana, ¿eh? Yo evidentemente soy muy consciente de que hay 1.500 museos y tal, pero vamos, que no seré yo, y no creo que sea el museo, un exponente poco de uso de la tecnología en el museo, evidentemente. O sea, creo que lo usamos mucho. Lo que intento poner claro son los términos en los que trabajamos y con los que jugamos. O sea, yo trabajo con inteligencia artificial, hacemos cosas con inteligencia artificial, y el museo no es que esté en contra o lo mire, sino que se enfrenta de cara a este tipo de problemas. O sea, no problemas o de situaciones, ¿no? Evidentemente, que en un museo como el Prado haya una mayor interactividad en salas o menor, eso ya es otro tema, ¿no? Pero no un tema exacto de inteligencia artificial, ya estamos en otro, ¿no? Creo que la apuesta tecnológica del museo en estos últimos años es fundamental, y por supuesto que vamos, que faltaría más, ¿no? que desde el Prado o desde el departamento que dirijo o que llevo en el Prado no estuvimos al día de todo implementando ese tipo de tecnologías en el museo, por supuesto. Claro que sí. Lo que intento es diferenciar cuando hay alguien muy apocalíptico o muy integrado. Yo intento, y permitidme la... Sí, no lo decía tanto por el tema apocalíptico, sino por el cambio también de concepción de lo que es la imagen en general, ¿no? O sea, tenemos una concepción que viene también de la clásica y luego de la fotográfica, ¿no? Sobre todo la revolución de la fotografía. Y quizás, bueno, ya lo decía John Funcuberta, ¿no? Creo que se llamaba un libro del beso de Judas o algo así, hablaba ya de con los retoques y tal evolución de la fotografía, como se iba poco a poco con lo digital desdibujando un poco los límites de lo que es real y lo que no es real, porque todo tiene apariencia o podría tener apariencia fotográfica, ¿no? Y en ese sentido, tenía yo preparada una broma para que reíais un poco, porque yo tampoco yo soy más viejo de lo que parezco ahora. Me acabo de dar cuenta, es también por casualidad, que en la última versión de Teams, que yo tengo la versión beta, me han añadido posibilidad de meter filtros de inteligencia artificial de Snapchat. Y ahora, si quiero, me puedo poner un gato encima de la cabeza y quitarme el filtro, ¿ves? Un gatito de ahora. Quiero decir que, a ver, que esto es una chorrada, ¿no? Pero justamente esto también, lo digo porque también es una inteligencia artificial. O sea, el tema del procesamiento, el rápido procesamiento en vivo y en directo de me voy a quitar el gato, que si no, es también un producto de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de procesar. Pero no me puedo quitar el gato. Quítate. ¿No me deja? Pues oye, se me queda enganchado. Ninguno, a ver, filtros ninguno a aplicar. Vale, me he quitado el gato, ¿veis? Ahora soy más viejuno, ¿eh? Me había quitado las arrugas. Quería decir en ese sentido, ¿no? En el sentido un poquito, pero quizás se nos vaya un poco del scope del tema de los museos, pero era también un tema, yo creo que va a ser relevante en los próximos años, ¿no? Esa especie de no apocalipsis de que no me creo la imagen, sino de decir, me la puedo creer, pero es casi una cosa voluntaria, ¿no? Una cosa que... porque me creo la fuente que me da la imagen, quizás, ¿eh? No lo sé, es una cuestión abierta. Quería empezar a leer las cuestiones que nos está haciendo el público. También hay alguna mano levantada. He de advertir que, como hemos dicho antes, la gente que puede escribir en el chat son solamente la gente que haya entrado en el sistema con login y password, ¿no? Por el tema de la propia plataforma, que no deja meter texto a gente que no se logue. Entonces voy a ver lo que hay en el chat. En el chat nos decía Jorge... Dice Jorge, ya me ha pillado un pantallazo. Bueno, si esto está grabado en vídeo, yo creo que se va a ver todo, tranquilo, se pondrá por ahí. Jorge justamente nos decía, es un tema también que yo creo que va a recuperar mucho de los asistentes. O sea, ¿esto cómo va a modificar los futuros trabajos? O sea, ¿tengo que seguir estudiando lo que estudiaba? ¿O esto va a hacer que tengo que estudiar otra cosa? ¿Cómo cambian? ¿Cómo creéis que pueden cambiar, en vuestra opinión, esas futuras disciplinas que creéis que se pueden gestar o cambiar a través de estas tecnologías? ¿O realmente creéis que ese impacto no va a ser tan catastrófico como algunos anuncian? Pues, Fabio, si quieres, empiezo yo. Pues sí mismo, sí. Venga, pues yo sí que creo que en las disciplinas artísticas hay que un poco cambiar los planes de formación, quizás universitario o... no sé por dónde empezaría, porque yo no me dedico a la formación ni tengo nada que ver, pero es verdad que para poder trabajar
siempre que hago presentaciones o muestro mi trabajo, la gente me pregunta, bueno, ¿y tú qué formación tienes? Y yo tengo doble formación en ingeniería y en bellas artes. Entonces, es verdad que si tú como artista te quieres dedicar a hacer cosas cuyo disciplina, digamos, la base de tu trabajo, tu pincel y tus óleos son tecnología punta, pues es que tienes que tener una formación adicional que ahora mismo yo creo que no se está impartiendo en las universidades o en las escuelas de arte de este país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran futuro y también lo veo un gran futuro para las mujeres STEM, porque muchas personas piensan que las mujeres no se meten en tecnología porque parece un mundo de hombres, etcétera, bla, bla, bla. Y yo, según mi experiencia, combinar algo como puede ser el arte con nuevas tecnologías, estoy pensando en artistas que conozco y en casi todas ellas son mujeres. Me parece que están haciendo un trabajo magnífico, con proyectos completamente innovadores y que puede encajar a lo mejor en los perfiles más demandados para el futuro. Y me callo ya. En el tema del museo, del gran museo, Javier, pero claro, ahí también el tema laboral y el tema de las posiciones están como muy regladas, ¿no? Está también algo casi... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Ana, ¿eh? O sea... absolutamente de acuerdo, es decir, hay que actualizar un poquito los currículums o cómo se enseña o qué asignaturas se enseñan y tal. Yo, porque, bueno, sobre todo para los perfiles que tienen una aplicación muy práctica o incluso para los perfiles más de research, de investigación y tal, ¿no? No se investiga ahora, ¿no? O como tú decías antes, Adolfo, no se escribe ahora igual teniendo a ChatGPT-4, que es cuando no estaba, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el mundo nuestro, y que es verdad, ¿eh? Gusta mucho a veces quedarnos un poco en el pasado, ¿no? Quedarse un poco en el pasado, y es una cosa que cuando trabajas en tecnología, en un museo como este, ¿no? Incluso, bueno, en otro tipo de instituciones culturales, como que eres como... un poco bicho raro, ¿no? Porque no... pero sí que es necesario porque evidentemente, bueno, pues los departamentos de tecnología y de aplicaciones de tecnológicas de tanto en búsqueda como en restauración, como en búsqueda, quiero decir, en research, en investigación, en restauración, en conservación y todo, pues cada vez exigen el conocimiento de más herramientas tecnológicas, evidentemente. Y también, voy a decirlo así, y esto también es importante, unas ciertas, siempre se le ha pedido a la ciencia o a los tecnólogos una cierta sensibilidad humanística, ¿no? Y yo empiezo a pedirles a los humanistas una cierta sensibilidad tecnológica, ¿vale? Y creo que porque es una disociación que siempre se ha hecho, que a mí me parece completamente sin sentido, pero a mí no me vale... o mi trabajo no debería de valer, o a mí o es muy complicado trabajar con alguien que bueno, que algo tan simple y me siguiendo a que bueno, que no se maneja o que no tiene cierta sensibilidad o interés por la tecnología, ¿no? Creo que la palabra tecné a todos nos recuerda una cosa, que es el arte, y así lo estudiamos en estética cuando estudiamos estética y filosofía, ¿no? Y de ahí viene por algo, ¿no? Y yo creo que es importante. Me gusta que digas eso porque justamente tengo un compañero de mi departamento que ha sido uno de los líderes que ha generado un máster universitario nuevo en humanidades digitales. Uh-huh. Y yo creo que la palabra humanidades digitales conlleva también una serie de perfiles que estarán a lo mejor por definir del todo, pero que entiendo yo que es un poquito lo que tú mencionas, ¿no? Efectivamente, sí. Y eso es necesario. Bueno, os quería comentar también, como la mayor parte de gente siempre que entra en Teams nunca entra bien, aunque seáis socios de Remed, hay otra oportunidad para poder intervenir y hacer preguntas a los ponentes. Si levantáis la manita, yo os puedo abrir micrófono y cámara para que, por favor, muy brevemente hagáis una pregunta a alguno de los ponentes. Vale, Marta, ha levantado la manita. Ahora te doy paso, Marta.
¿Sabéis la manita que aparece ahí en el...? ¿Vale? Permito cámara, permito... Vale. Venga, Marta, enciende la cámara y el... ahí estamos. Ahora. Es que sí. Tenía el micro desactivado por vosotros, no lo podía activar yo, ahora sí. Sí. Yo quería preguntar, estos días he estado viendo en la televisión que en el Parlamento Europeo se está hablando de este tema de la inteligencia artificial y se impulsa una ley. Con lo cual supongo que esto habrá que ponerse al día todos, artistas, empresas, museos, todo el mundo, porque creo que hay prisa por regular esto para evitar sobre todo los inconvenientes, porque como todo en la vida, la inteligencia artificial tiene grandes ventajas a la hora de procesar datos, una gran cantidad de datos, que si no lo tuviera que hacer un grupo de personas tardaría muchísimo más, pero tiene una serie de desventajas, como estamos viendo con gente que le están suplantando voz, que le están suplantando imagen, que se crea una imagen... No sé, que ha pasado problemas y supongo que lo que quieren es regular para evitar problemas y que la gente pueda hacer cosas que puedan dar problemas, ¿no? O incluso cometer delitos. Entonces, no sé cómo estáis siguiendo este tema, qué os parece y cómo os puede afectar. ¿Quién contesta? Venga, a ver, yo te contesto un poco hasta donde he leído, que he leído información cruzada de la Unión Europea, pero no me he leído todo en concreto, o sea, en detalle para poder hacer precisiones concretas, pero sí que he visto que están por la labor como de hacer una clasificación entre inteligencias artificiales peligrosas, medio-medio y no peligrosas, cosas así, ¿no? Es verdad que hay algunas cosas que nosotros, los europeos, no nos encajan nada y todas normalmente tienen que ver, no siempre es inteligencia artificial, porque hay muchas cosas de estas, de sistemas, por ejemplo, de control, de reconocimiento facial, que ahora la inteligencia artificial se está empezando a aplicar, pero que llevan en el mercado, o sea, sistemas de reconocimiento facial llevan en el mercado más de 10 años, haciendo reconocimiento facial de otra manera. Por ejemplo, pues todos conocemos el caso de China, que lo utiliza para digamos, clasificar a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en Europa no se quieren tolerar y entonces se quieren atajar y enseguida ponerles la etiqueta de inteligencia artificial peligrosa y, por tanto, prohibida. Prohibida incluso en aeropuertos, en sitios donde de alguna manera se estaba hablando de que la seguridad podría justificar ciertos sistemas de control, pero en Europa, pues quizás la opinión general de todo el mundo, o así parece ser, no queremos tener este tipo de cosas. En cuanto a, por ejemplo, cosas más concretas como ChatGPT y Midjourney, parece que lo que sí que quieren es que las generaciones que se hagan con estas herramientas se identifiquen de alguna manera, porque la mayoría de las cosas pues pueden ser fake, como tú estás comentando, ¿no? Y se pueden utilizar con, digamos, objetivos un poco no muy éticos. Entonces, pero también volvemos a lo mismo. O sea, toda esta problemática ha existido antes de que existiera la inteligencia artificial. O sea, tú antes con Photoshop te podías coger la foto del Papa, ¿no? Como hemos visto antes con el abrigo este blanco y un tío que supiera, un diseñador experto que supiera de Photoshop, bueno, tampoco tan experto, pero bueno, que manejara bien la herramienta, pues te podía hacer esto y más. Ahora el problema está en que, claro, al democratizar, digamos, al que cualquier persona pueda hacer esto, se puede encontrar este tipo de imágenes, difundirlas por las redes y hacer, pues claro, puede incurrir en una serie de delitos y de problemas legales que están detrás. Y yo creo que todo esto está muy bienvenido, porque es que se están confundiendo muchísimas cosas. La información que se está dando a la opinión pública, en muchos casos, no es muy veraz. Tampoco, ¿sabes? O sea, yo ayer escuché en una televisión generalista
lo que había aprobado la Unión Europea y luego he leído lo que está en la documentación de la Unión Europea y es que hay abismos de interpretación. Entonces, creo que nos va a venir muy bien que nos eduquen a todos para que nos enteremos un poco de qué cosas se están haciendo y qué nos pueden aceptar, ¿no? Greta, corrígeme si me equivoco, porque en Italia creo que prohibieron GPT durante una temporada. No sé si ahora vuelve a ser legal. Sí, es verdad. En Italia las instituciones intentaron reglamentar esto no en la buena manera porque no bloquearon todas las posibilidades de utilizar ChatGPT. Entonces bloquearon... ¿Te rompieron el negocio de un día para otro? Sí, pero no en todas las posibilidades. Entonces había otra manera de utilizar ChatGPT, entonces no fue realmente bloqueado. Pero si puedo juntarme al discurso, creo que además de estos riesgos, hay un riesgo que es muy concreto y que encontramos en todo momento que utilizamos ChatGPT, que es cómo son utilizados los datos que fornimos, que damos a ChatGPT, porque realmente no sabemos qué pasa con los datos que escribimos en ChatGPT. Y conversamos muchos con la IA y no hay idea de lo que pasa detrás. Y para mí y para nosotros a Asmona, esto es algo que es importante porque trabajando como una empresa digital, tenemos que respetar alguna regulamentación sobre los datos. Y esto, por ejemplo, nosotros no colectamos datos, pero es algo que es uno de los riesgos de la inteligencia artificial. Y creo que... Justamente quería a raíz de esto, claro, por una parte nos da miedo el tema de los datos, pero por otra parte también lo contrario da miedo, la censura. Yo he sido testigo de múltiples censuras en todas estas inteligencias artificiales. O sea, tú no puedes pedir un desnudo, por ejemplo, aunque sea por una cuestión artística, ¿no? Y cuando en Bellas Artes estamos acostumbrados a dibujar a personas desnudas desde primero de carrera, ¿no? Entonces, de repente ves que hay una serie de censuras. No puedes pedir nada que tenga la palabra blood o sangre. No puedes pedir nada que tenga la palabra guerra. No puedes pedir nada... O sea, hay una serie... Al final es una censura, ¿no? Es una censura que se está estableciendo para que supuestamente no se generen imágenes peligrosas o que puedan dañar. Pero bueno, también por parte de los artistas está siempre la cuestión esta de navegar un poquito entre la censura. Yo he averiguado, por ejemplo, que si queréis pasar la censura de Midjourney, la cuestión es poner dioses griegos, que alguno te va a salir, alguna mujer te saldrá con el pecho descubierto, seguro, ¿no? Eso ya lo he comprobado y, joder, la única forma de ver una teta aquí. Te lo juro. Y encima si le pones luego que los dioses griegos sean coma por Andy Warhol o por tal, y ya te sale, o sea, por Marcel Thorpe, ya te sale una foto contemporánea de una chica que podría ser, pues es una estudiante de Bellas Artes que está haciéndose una sesión fotográfica más normal, ¿no? Pero justamente, pero hay que hacer así, hay que hacer, ¿sabes? Hay que hacer cosas raras para que esa censura sobrepasarla. Y ahí no tenemos también un riesgo de vivir un exceso de censura por miedo a esa libertad creativa, ¿no? Que la gente pueda usar mal. Ahí hay un tema muy importante, Adolfo. Es que no solo es la inteligencia artificial generativa, que bueno, sino también la inteligencia artificial analítica, es decir, la que computa muchísimas imágenes o computa muchísimo texto, ¿vale? Si se aplican ciertos criterios, o sea, por ejemplo, hay, como sabéis, hay aplicativos, ¿no? Como es ResNet, ¿no? O Detectron 2, Detectron, por ejemplo, que encuentra, ¿no? Formas, ¿no? Le pasas una imagen y detecta formas en la imagen, ¿no? Ya sea una figura, ya sea un objeto y tal. Pero ninguno de estos aplicativos puede ser, como bien dices,
alimentados o enseñados, ¿no? Con imágenes que sean violentas, con imágenes de desnudos a lo mejor, con cuestiones violentas y tal. Claro que nos puede parecer bien al principio, pero yo vuelvo a lo mío. La mayor parte del arte del siglo XVI o XVII, una gran parte, son santos decapitados, crucificados y demás, ¿vale? Entonces, con lo cual, hay esa parte de inteligencia, voy a decir, no generativa, sino que te está identificando objetos, iconografías, puñales, el símbolo iconográfico de San Judas, el hacha, el tal, 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 pues no lo lee, ¿vale? No lo lee porque no está entrenado, porque, bueno, pues hay un previo, ¿no?, que dice que no, ¿vale? No solo para generar, sino incluso para detectar. Con lo cual, hay un punto que eso también es una reflexión a tener en cuenta, ¿no? Porque si te pasas, cuidado que lo que tú bien decías, si no pintas un desnudo en primero de Bellas Artes, pues... Claro. Claro, vale, pues esto es igual, ¿sabes? Es complicado, sí. Vamos a ver, no hay ninguna más manitas levantadas. Todo el mundo puede levantar la manita, que aunque no se haya identificado como esté con mi invitado, sí que podemos darle paso. A ver si se anima un poquito el público. Ana quiere hablar. Ana, ¿puedes abrir micro? Sí. Bueno, nada, la enhorabuena al día de hoy, que ha generado muchísima audiencia y mucha expectación. Hemos llegado a 140, 150 personas conectadas y, bueno, celebrarlo con todos vosotros y vosotras, lo primero. Y, bueno, también eso, intervenir en, bueno, aparte de decir que hemos vuelto a las reuniones en Remed más democratizadas, en el que todo el mundo puede hablar, levantar la mano, conocernos, ir presentándonos, aunque... Adolfo os va a ir dando paso a activaros el micro, entonces animaros un poco a intentar intervenir aquí, porque muchas veces es esto, Remed, ya sabéis que somos museos pequeños y medianos, esas opiniones, esa posibilidad de entender qué es lo que está pasando en otros entornos nos parece súper interesante. En la reunión de hoy hemos intentado recopilar por parte de un perfil más artístico, un perfil más de un museo como es Javier, que está en primera línea, y también de una parte de una empresa y la parte de investigación que la ha aportado Adolfo, ¿no? Entonces, desde todas esas áreas se ha hablado un poco, por recapitular, de ciertas limitaciones, también del reto, ¿no?, de cómo incorporarlas. Yo creo que ahora me gustaría una última pregunta, antes de que se acabe, que sería en el potencial. ¿Dónde está el potencial para el museo, también el museo pequeño y mediano, con la inteligencia artificial? Porque Ana, me gustaría, es que hay también una chica que quiere hablar, Analia, un poquito antes para no... Porque vale. Por tener alguna intervención más del público. Claro, sí, por supuesto. Vale. Pero mi pregunta sería esta, el potencial sería... Como chatbot, está claro, ese potencial ya venía desde antes. Como potencial para generar discursos agilizados, ¿preveéis algún otro tipo de potencial, tanto para los ponentes de la mesa de hoy como en el chat, quien quiera opinar? Herramientas y... ¿Cuál es el futuro? A ver, yo puedo contar algunas cositas más. Nosotros, como os decía antes, hemos trabajado en otras cosas relacionadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, hicimos una instalación interactiva donde teníamos 5 drones que se movían en la sala. O sea, tuvimos un poco una cierta osadía de colocar tecnología de drones en una sala de exposiciones. Si bien los tuvimos que atar, ¿vale?, para que no hubiera ningún incidente ni accidente con las personas que visitaran la exposición. Esto lo hicimos en Etopía, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Y con la información que obteníamos de las cámaras de los drones, hacíamos segmentación de imagen. Esa segmentación de imagen la cogía una red neuronal tipo GAN, y era capaz de intentar descubrir qué había dentro de la imagen. Desde luego, a veces se pegaba hacía una pequeña descripción textual que no tenía ninguna lógica, ¿no? Y otras veces, pues, tenía sentido, era capaz de describir, etc. Entonces, yo creo que una de las partes fundamentales, y que, claro, lógicamente, por mi parte, yo reivindico de todas estas tecnologías, es mostrarle al público qué capacidades tiene la tecnología para contarnos historias. En este caso, pues cómo un dron te puede ver. Un dron no te ve de la misma manera que una cámara en móvil. Un dron te ve desde las alturas,
Con eso significa que, por ejemplo, ve general, no ve detalles, puedes estar escondiendo, bueno, una serie de miradas que ayudan al espectador a reconocerse en la imagen de otra manera. Entonces, todo este mundo de las interactuaciones que antes comentábamos, de poder ofrecerle al espectador en pequeños y medianos museos otras experiencias que no sean solamente, digamos, contemplativas, que no estoy diciendo con esto que no sean igual de interesantes. Como antes decíamos, partimos de la base de que no estamos sustituyendo, estamos sumando, ¿no? Pues creo que es una forma muy interesante y que realmente cada vez va a tener más entrada en todos los museos. Analia, querías comentarnos algo, ¿verdad? Bueno, sí, buenas tardes para ustedes. ¿Ahí se me escucha? ¿De dónde nos llamas? Sí, soy la curadora del Museo Marítimo de Ushuaia, Argentina. Bueno, por lo pronto es, escuchándolos hoy a todos los disertantes en este encuentro, algo muy puntual es, en un momento Ana Marcos planteaba este abismo de interpretación de la inteligencia artificial. Seguido de eso, Greta nos planteaba los riesgos que puede conllevar a esto en cuanto a lo que tiene que ver con la autoría, con la responsabilidad, con lo que tiene que ver con la ética profesional de cada una de las áreas. Javier planteaba que, con qué criterios a veces se vuelca la información o se puede obtener esa información. Y en tu caso, Adolfo, hablabas de censura, así como dos campos de acción que uno tiene que ver, por un lado, los museos y por otro lado, quienes trabajamos en los niveles superiores de la educación. Entonces, no me queda otra que reflexionar y pensar algo que quiso decir Ana Testón justamente en el sentido de qué es lo que hacemos de aquí en adelante. Estamos como en una etapa donde estamos haciendo un estudio FODA de cómo podemos apropiar y hacer buen uso de la inteligencia artificial. Y si uno lo piensa en el área educativa de los museos y en el área de difusión, seguramente esto va a sumar. Pero no así a veces en lo que tiene que ver con el mensaje o el código de deontología profesional. Y creo que por ahí tendríamos que marcar un rumbo los profesionales de museos para empezar a trabajar de una manera más articulada. Anale, hay gente que se está organizando. Yo conozco gente en diferentes sectores. No hablo del sector justamente de museos, pero yo conozco, por ejemplo, una asociación que se está haciendo en Cataluña, aquí cerca, para gestionar un poquito también y de alguna forma ver que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? También por sectores. Exacto. Porque cada sector tiene sus propios miedos, ¿no? Hay un miedo genérico que es el perder el trabajo. Ese es así. Todo el mundo dice, a ver si me quitan el trabajo, con esto lo hace todo rápido. La automatización, al fin y al cabo es un tema de automatización. Es un miedo normal, ¿no? Pero, claro, hay cada sector que dice, ostras, vamos a intentar velar porque no solo las grandes compañías tengan que decir algo, oye, los usuarios, la población, la sociedad tiene que decir algo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el asociacionismo es clave en todo esto. Y de alguna forma esta reunión mismamente también es un poquito eso, el vernos las caras, el compartir, el saber que somos una comunidad y que tenemos criterios, seguramente más criterios que algunos gobernantes, ¿no? Justo recién, dos minutos antes, Ana Marcos planteaba esto, decía, ¿cuál es el potencial y cómo generamos discursos? Mirá cómo todos de alguna manera fuimos llegando a la reflexión, ¿cómo seguir de aquí en adelante? ¿Qué medidas tomar? ¿De qué apropiarnos y de qué no? ¿Cuáles son los parámetros de su uso? ¿Compro una herramienta o compro otra? Claro, también el tema presupuestario es importante. Dice, voy a, sobre todo Javier, supongo que vosotros también diréis, a ver si estamos apostando por un caballo que no es el ganador, ¿no? Porque claro, hay multitud de empresas que te dicen, lo digo también por Greta, que es una de las empresas de empresa, y dices, claro, pero hay mucha confusión ahora, ¿no? Repito, es un año, esto desde hace un año, entonces esto tan nuevo. Tanto en el mundo empresarial como en el mundo del museo, cómo aplicarlo, ¿no? Greta, cuéntanos tu experiencia en ese sentido. ¿Habéis tenido problemas para que la gente entienda qué es vuestro modelo de negocio, dar confianza? Lo que quería decir es que el miedo es que
va, la inteligencia artificial va a quitarnos los trabajos, pero no es esto. No ha pasado cuando han llegado los ordenadores y no va a pasar ahora. Lo que tenemos que hacer es comprender que la complementariedad tiene más valor que la imitación. Entonces tenemos que trabajar de manera complementar a la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, si tomamos el mediador de una exposición, pues la complementariedad con la inteligencia artificial va a permitirle de mejorar la redacción necesitar 10 minutos, 30 minutos a en lugar de 2 horas. Entonces, hay manera de ser complementar a la inteligencia artificial y de no ser reemplazados para ellas, creo. Y lo que estamos intentando hacer, lo que hacemos a Ascona, es reemplazar estas tareas que son manuales y repetitivas y que no tienen valor añadido. Y eso es algo que creo podemos, con lo cual podemos rasurarnos, podemos estar más seguros que no vamos a ser reemplazados para un AI. Pues hemos hablado de experiencia de visitante, en el sentido de que parece ser que es algo que quizás todavía haya que ir un poco modulando, a ver cómo son esas experiencias. Hemos hablado de accesibilidad, también la posibilidad de que la inteligencia artificial ayude a estratificar el nivel de contenidos que se le ofrece al visitante, ¿verdad? Que es algo que siempre se ha querido en un museo. Si es un niño, que hablarle como a un niño. Si es un adulto, hablarle como un adulto. Si es un investigador, vamos a darle mucho más contenido. O sea, ese tema, yo creo que es uno de los temas también muy interesantes en la aplicación de la inteligencia artificial. Darle diferentes capas, ¿no? De diferentes niveles. Hemos hablado también de posibilidades nuevas de interacción, sobre todo con Ana, y ese tipo de exposiciones que también nos sumergen y que mezclan las tecnologías de realidad aumentada, etcétera, que es otra de las grandes vías, y más desde la aparición de las gafas estas de aquí, las gafas de Apple, que ya veremos. Los de Apple es una apuesta arriesgada. Sí. Son muy listos. Yo ahí he visto un tema que quizás sí que han acertado, es que aunque parece una tontería que te proyecten tus ojos, va a dar una fiabilidad al que te habla, que estás viendo los ojos. Necesitamos ver los ojos de las personas. Si no veo los ojos de alguien, a mí no me hables y no te veo los ojos, ¿no? Es complicado. Vamos a ver. Es una apuesta, desde luego, que le va a dar un espaldarazo. Pero, por ejemplo, en este dispositivo en concreto, porque me podéis decir, Adolfo, que te vas a la realidad aumentada. No. Es que este dispositivo están diciendo que si tiene su revolución propia, es porque se conecta con la inteligencia artificial. Y una persona que tenga, por ejemplo, problemas de visión, con esas gafas podría reconocer el espacio y decir si delante de la mesa tiene un plato de espaguetis. Entonces, en ese sentido, se mezcla ya la inteligencia artificial con la aumentada, ¿no? O la extendida. Y eso va a ser muy interesante. En el tema educativo va a ser brutal el tema de los... También porque los jóvenes yo creo que van a vivir con ellos, se van a nacer hablándole al chatbot, y, así como lo digo, ¿no? Y repito, es el año cero, vamos a ver hacia dónde va esto. Yo creo que lo vamos a ver todos, queramos o no, empezando porque Windows se va a meter un chatbot también, no sé si lo habéis visto ya, pero la gran conferencia de hace un par de semanas de Windows básicamente ha puesto inteligencia artificial a todo. Vamos a abrir la Excel y donde hay una serie de datos del museo, vamos a decir, oye, interprétame aquí las estadísticas y te va a sacar estadísticas inmediatamente. O sea, el tema de la gente que el Excel siempre es un poco duro, ¿no? Trabajar con las hojas de cálculo, ¿no? Y los datos. Y el propio sistema operativo de Windows, que yo creo que la mayor parte utiliza, o Mac o Windows, pues también tendrá su chatbot y le dirás, oye, ayúdame a trabajar más tranquilo. Y te va a proponer cambiar el brillo de la pantalla, te va a proponer desconectarte de tal, o sea, va a estar integrado en el día a día de la comunicación del humano con los ordenadores, porque los grandes fabricantes han decidido que ese es el paso. Entonces, en ese sentido, lo iremos viendo, yo creo que todo el mundo, ¿no? Vamos a experimentarlo a diferentes niveles, poco a poco, pero vamos hacia eso. Y yo creo que es algo ya prácticamente imparable. Se me escapan seguramente muchísimos temas. No sé si queréis, para acabar, hacer una última intervención. Ya son casi las 7.
Y yo prometí que íbamos a ser súper sharp, ¿no? Súper contenidos para no alargarnos. Pero sí que me gustaría, mira, está Isabel. Te voy a quitar a Nadalia y voy a meter a Isabel, que quiere hacer también una pregunta, ¿vale? Le voy a meter Isabel y la última preguntita y con eso ya creo que nos vamos a despedir. Isabel, cuando quieras. Sí. Soy Isabel Garga, yo trabajo como técnico de museos en el Museo Nacional de Cerámica. Y cuando salió toda la historia del chat GPT, yo estaba en el departamento de documentación, y que es un departamento en el que el uso de la inteligencia artificial es, me parece, un mundo por descubrir, sobre todo a la hora de elaborar tareas muy tediosas, como renombrar imágenes de las piezas. Y entonces, que veo que se está centrando mucho en lo que es la educación y difusión, pero en el mundo de la documentación y en el tratamiento de datos, creo que ahí vamos, bueno, no sé si vamos a dejar de existir los técnicos de museos, pero en la documentación me parece que es un mundo. Y hablando con el informático, pues, del museo, todo lo que es la gestión de creación de aplicaciones para, según las necesidades de cada museo, me parece un tema muy, muy interesante. Nada, esa quería que fuera un poco mi aportación, sobre todo en la aplicación también en la recuperación de la información y en los departamentos de documentación. Yo lo que puedo decir a Isabel, que es lo que cuando en mi intervención al principio, cuando en la presentación, lo que comenté, cuando la primera vez que utilizamos inteligencia artificial pura en el museo fue con un NLU, y salió a partir de un trabajo entre desarrollo digital y documentación del Prado, o sea, que fue así, ¿no? Porque evidentemente para dar una lectura aumentada, ¿no? Que alguien pudiera pinchar en Benvenuto Gozzoli sin necesidad de que haya un documentalista haciendo el link, marcando, o que haya una etiqueta que diga que esto es un santo, ¿no? En una imagen, ¿no? Que esté etiquetado y que esté con el label incorrecto y todo, pues claro, el volumen de documentalista que necesitábamos era inasumible, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, pues se optó por una cuestión instrumental, es decir, o sea, realmente empezamos, y lo que empezamos en inteligencia artificial aquí en el museo, haciendo desde el punto de vista de documentación. Y seguimos trabajando en esa línea, ¿eh? porque lo que has dicho antes del reconocimiento de imágenes para nosotros es fundamental, ¿eh? como podéis entender, ¿no? Entonces, inferir temas, hacer comparativas entre figuras de cuadros que son de anónimos, ¿no? Y ver si hay comparativas y tal, hay muchos, y entonces eso, pues evidentemente, vamos, el departamento de documentación y nosotros fuimos los que lo fuimos moviendo, ¿no? Evidentemente. No fue no tanto para una cuestión, como he comentado antes, generativa, ¿no? O de educativa siquiera, sino, bueno, que después esto evidentemente tiene sus aplicaciones educativas, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero que en inicio fue una cuestión documental, evidentemente. Sí, sí. No, si es que es un mundo por explorar, sobre todo a la hora de las tareas más fatigosas. Créame una aplicación que renombre las imágenes según el número que indica la imagen, y te lo hace. Sí. Eso te lo va a hacer ya cuando saquen el complemento a lo que es el Office, bueno, también lo sacará la suite de Google, quiero decir. Tendrás un asistente en el Word. O sea, en el Word dirás, oye, pues cógeme todos los párrafos que tengan esto y me los cambias, o me buscas esta palabra y me la sustituyes. O sea, todo lo que es tratamiento brutal de la información así a saco, eso sí que va a ser, para todos los que os dedicáis a ese segmento, vas a decir, uff, madre mía. Es que esas labores, claro, hay que automatizarlas, quiero decir, porque son tediosas y no sí. Y tampoco estás poniendo son labores muy, muy, muy factibles de ser automatizadas, ¿no? Y bueno, ya estamos casi en la hora. No sé si tenéis alguna última intervención. Si no es así, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Greta, Ana. Yo quería despedirme también, Ana, con un último pensamiento, así positivo, en el sentido de que puede dar también miedo, porque estas cosas ya sabéis que tampoco dan miedo. Pero yo pronostico, y lo digo ya, que en menos de cinco años vamos a tener robotitos tipo Star Wars al lado nuestro, justamente por la progresión de la inteligencia artificial que va a hacer capaz a los robots a tragar la información visual de forma que pueda reaccionar a tiempo real sobre ella. Vamos a verlo. Así lo dejo, Ana. El pronóstico. Bueno, nada, yo solo unirme para, y de verdad, darles las gracias a los invitados de hoy. Pues genial.
tenía un debate súper interesante. Recordaros que ya tenemos fecha del CIMED viajero, que inauguramos nueva etapa de Remed, en el que cada vez hacemos más proyectos y hacemos un CIMED que va a ir itinerando cada 2 años, y esta vez empezamos allá en Bilbao. Entonces, invitaros a todas y a todos de guardar esa fecha. Invitaros a los que no sois de Remed a haceros socios de Remed con nuestro formulario, que ahora os pasamos el enlace, que es gratuito, y así estáis actualizados con correos electrónicos y todo de lo que es la red, información que vamos haciendo, los próximos encuentros, etcétera. Este encuentro lleva más de un año en el tintero de Remed. Yo creo que lleva bastante tiempo antes del hiperhype y todo, ¿no, Adolfo? Lo llevábamos ahí latente de tenemos que hacer algo sobre inteligencia artificial porque y no será el último, porque yo creo que esto evoluciona tan rápido que seguramente dentro de un tiempo vamos a tener que hacer recopilación de novedades y formas de trabajo que cambian. O sea, esto va a ser así, me temo, pero bueno, estaremos en ello. Vamos apuntando ideas y otras, y al final decimos no, vamos a hacer este para terminar la temporada antes del verano, que por supuesto este será el último encuentro Remed que hagamos antes de las vacaciones. Y bueno, eso, que sepáis que seguimos nosotros en contacto y que en Remed nosotros, por ejemplo, el cartel del encuentro del Congreso de Bilbao lo hemos hecho con inteligencia artificial. No sé si se nota o se ve, ¿no?, al estilo Magritte. Bueno, no solo. O sea, también ha habido de todo. Sí, entonces, es verdad. No le quites valor. Ya va por ahí, porque yo soy muy crítica y a Adolfo le digo, no lo vamos a hacer todo con eso. Y luego digo, venga, saca una imagen de la chistera. Ahí os he dejado la última imagen de la chistera, el robot guía de Museo del Futuro. Ahí lo tenéis en una pequeña imagen. Le he puesto cute porque si no me salía un tío muy grande. O sea, hay que modelar, ponerle cute, entonces te sale más mono. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao. A todas y a todos, y os esperamos en el próximo encuentro y en las redes. Besos.